Cinco temas de importancia turísticos vamos a tratar en el día de hoy. Primero, vamos a darle una cordial bienvenida a al doctor Henry Horacio Chávez, nuevo gerente de Telemedellín. Bienvenido a su casa, doctor Henry. Usted ya estuvo acá, conoce muy bien y tenemos la seguridad de que va a tener éxito. Segundo tema, terminó la semana nueva porque hace apenas un par de años de octubre. Ya los resultados de la promoción hecha por la alcaldía, por el Buró de Convenciones, la Oficina de Turismo, etcétera, dio resultados. La ocupación, oigan bien, la ocupación hotelera de la ciudad fue del 71%, cosa que no se había visto nunca. De manera pues que felicitaciones a todos los que tuvieron que ver con eso. Tercer tema, la revolución del sector aéreo. Eso es algo importante. Viva Colombia solicitó y le fueron aprobados nuevas 30 frecuencias que va a tener en sus vuelos internacionales y nacionales. Por ejemplo, ya para finales de este mes va a empezar a volar a Lima. Y ya están vendiendo los tiquetes, todos lógicamente dentro de la filosofía de bajo costo. A finales del mes de diciembre va a volar a Quito, es decir, completaría ya tres países a los cuales están Panamá, Ecuador y Perú. Pero viene la gran noticia, para mí una noticia que tiene una importancia tremenda para la ciudad de Medellín. Viva Colombia volará a Miami diariamente, oigan bien, diariamente va a volar Medellín, Miami, Medellín. De manera pues que este es un bombazo. Obvia y lógicamente también dentro de las tarifas muy, muy inferiores a las que haya en el mercado en ese momento. Todo esto nos está indicando pues que la ciudad está desenvolviéndose dentro del sector turístico en una forma precipitada, consecuencia lógicamente de las políticas oficiales. El matrimonio del sector público y el sector privado ha empezado a tener resultados magníficos. Cuarta noticia, la semana entrante cumple 7 años el Hotel San Fernando, comandado por ese genio del sector turístico, y digo genio porque es verdad que es Manuel Molina Aristizábal. Para Manuel, para todo su equipo, van nuestras cordiales felicitaciones porque es un hotel que nació y permanece dentro de un altísimo porcentaje de ocupación y de magnífico servicio. Y por último, la Cámara de Comercio, que siempre se distingue por ser la entidad que primero le da felicitaciones a los periodistas. Y ya fijó la fecha del día jueves 13 de noviembre para hacer la fiesta esa que todo el mundo lo apetecemos, que todo el mundo, todo el sector periodístico asiste, que es el jueves 13 de noviembre a las 7:30 de la noche, será la fiesta de la Cámara de Comercio. Todo esto que les he indicado hoy, ¿qué nos produce? Una inmensa satisfacción. Y la razón de la inmensa satisfacción es porque los frutos del desarrollo turístico ya se están viendo. Medellín está sintiendo que la importancia del sector es vital. Y viene esta frase que ustedes me han escuchado permanentemente. Si nosotros seguimos con la política de un desarrollo de turismo bien encaminado, con seguridad absoluta, que en breves años Medellín será también la ciudad sin pobres.